Demonodismo. Tú eres un demonio muy, muy conocido, popular. ¿Tienes algo que tú que decir a la gente, a la congregación, a la gente, al mundo entero? Te estoy grabando. La gente al no diezmar, ¿qué haces tú a la gente no diezmar? ¿Tú qué haces? Tú eres el demonio, cuando, tú eres el demonio relacionado con el no diezmar, no, al, la persona no diezma, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú qué haces a la gente? ¿Tú la gente qué le hace que la gente no diezmar a la palabra al Señor en la iglesia? Da tu mensaje a la humanidad en el nombre de Jesús. Dilo. Dale tu mensaje a aquellos cristianos que no diezman. Les robo la bendición. Más alto, ¿cómo dijiste? Les robo la bendición. ¿Y cómo lo haces? ¿Puedes describirlo? ¿Puedes ser más detallista? ¿Qué quieres? En el nombre de Jesús, vas a decirle a la gente, te estoy grabando, te voy a colocar después en internet. ¿Qué mensaje tú le dices a los cristianos a no diezmar? Tú dices que le roba la bendición, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo operas tú? En nombre de Jesús, dilo. Digamos con este hombre, esto me no dismaba, ¿no? ¿Correcto? Correcto. A este hombre, a no dismar. Tú cómo estás afectando la bendición, cómo estás tú estás afectando, ¿tú en qué has afectado? Lo limito. ¿Cómo lo haces? ¿Lo limitas cómo? ¿En qué aspecto? Eso rápido, ¿en qué lo limitas? A esto me tú que lo has hecho. Me hago pensar que es dinero que se tira a la basura. ¿Cómo así? Repite. Hago pensar que es mucho dinero. O sea, tú haces pensar a este hombre de que si diezma, entrega el diezmo al Señor, es mucho dinero para entregar al Señor. ¿Qué basura? ¿Eso es lo que tú dijiste ahora? Nombre de eso responde. Digo, sí o no. Oh, es mi trabajo hacerlo pensar eso. Así es. Tú lo has dicho muy claramente, es tu trabajo. Luego también este video es el trabajo el trabajo cuando la persona no diezma. El trabajo del demonio, hacerle pensar que es que el diezmar es botar dinero. Es el trabajo del demonio este. Sí. Bien, al tú decirle a la mente a este hombre que haga, que no dime porque va a botar dinero, de hecho
entonces tú ves a ti y tú no diezmas. Ya tú me no diezmar, tú aguantas, tú lo que es bendición, tú lo aguantas. Y por eso la escasez de este hombre. ¿Correcto? El nombre de Jesús responde. Ok, demonio relacionado con el diezmo. El tiempo de este hombre. ¿Ok? Recoge todo este hombre, todo, en el nombre de Jesús. Todos tus demonios que tengas tú por ahí guardado. ¿Estás solo? Sí, otros me ayudaban. Ok. ¿Los otros se fueron ya? Ya. Ok. ¿Estás tú solo ahí? Ok, fuera de este hombre, en nombre de Jesús, que para siempre, ¿ok? Para siempre. Tu hombre queda libre ahora, en el nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre. Se va a hacer ningún daño, te arranco del nombre de Jesús, dime para dentro lo mismo, en el nombre de Jesús, tu hombre queda libre ahora. Este hombre es hijo de Dios, Jesús que lo justificó, me quedó perdonado. El trabajo de Dios acabó. Fuera de él, en nombre de Jesús. Fuera de demonios, no diezmar, en nombre de Jesús. Para siempre. En nombre de Jesucristo. Solo Jesús, Jesucristo lo justificó totalmente. Totalmente justificado este hombre. En nombre de Jesucristo. Sigan saliendo, demonios, sigan saliendo, sigan todos saliendo todos. En los diezmos están todos, no se cansan los demonios de este hombre, todo. También sale el demonio del espíritu de soledad. También sale este hombre de pesadez, también sale este hombre de depresión. El de rechazo, rechazo. Rechazo, tu turno rechazo también. Todos ustedes, ¿ok? Para siempre rechazo, en el nombre de Jesucristo. Tú me calibre ahora rechazo. Muchos años en este hombre rechazo. Te vas a soledad, te vas a pesadez, te vas a desánimo, te vas a desesperanza, te vas a derrota, te vas a inseguridad, te vas a deseo de morir. A suicidio, a todos los demonios afines te han enseñado. ¿Ok? Rechazo, este hombre perdonó a los antepasados, perdonó a los padres, perdonó a todo el mundo. Este hombre tiene un amor del amor de Cristo en su corazón. Así que este hombre es nueva criatura ahora, pertenece al reino de la luz. Así que el trabajo de Dios se acabó en este hombre. Rechazo, desamor, para siempre trae el nombre de Jesús. Este hombre fuera de rechazo. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesucristo. O sea, la amargura de su corazón, todo. En el nombre de Jesús. Hombre, queda libre de rechazo, de desamor, de soledad. Totalmente en el nombre de Jesucristo. Te arranco, te expulso en el nombre de Jesús, este hombre, para siempre. El poder de la sangre es suficiente. Tu hombre queda libre. Jesús lo perdonó. Este hombre quedará bajo la unción de visor de Jesucristo y el Santo de Dios. Llena este hombre más. Significa este hombre más, Señor. Todo demonio pesadez en la espalda. También lo arranco en el nombre de Jesús, de su corazón, hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo demonio ubicado en el corazón, tristeza, desánimo, totalmente pesadez en el nombre de Jesús. Se va este hombre para siempre. Me quedo ante él libre y sano por la sangre de Jesús. Me fue perdonado. No se queda absolutamente nada en este hombre, en su mente, en el pensamiento, en el control mental. Nada, este hombre queda libre en el nombre de Jesucristo. Demonio de corazón, te vas en nombre de tu corazón, fuera de este hombre corazón. Taquicardia, fuera de taquicardia en el nombre de Jesús. Palpitación, fuera de este hombre. En el nombre de Jesús. No te puedes quedar en este mundo. Muerte. Muerte fuera este hombre. Muerte fuera. Todos en el nombre de Jesús. Muerte fuera ahí. Jesús, cúpelo. Dolor fuera. Dolor fuera de su nombre de Jesús. Fuera dolor. Te puedes quedar libre ahora en el nombre de Jesucristo Jesús. Fuera ahí totalmente. Totalmente fuera. Demonio psicosis. La espalda. Los arranco en el nombre de Jesús. La espalda de este hombre. Los arranco de ahí. En el nombre de Jesús, para siempre está ahí. De sus manos, sus piernas, partes íntimas, todo en el nombre de Jesús. Todo yo fuera de este hombre en el nombre de Jesús. No se queda nada en este hombre, nada. Nada se queda en este hijo de Dios. Es un hijo de Dios.